Después de protagonizar un show disco Te Quiero bastante subido de tono, Vale Roth no tiene pudores con su cuerpo y realizó un topless en pleno escenario. Pero eso no es todo, ya que ahora la próxima meta de la bailarina sería protagonizar películas pornográficas. Estoy pensando seriamente hacer un video y venderlo. ¿Video triple E? ¿Qué vamos a ver hoy? No sé, pues, por ahí a ver si se me suma algo, porque claro, pierdo todo el rato. Como que nada me resta, así. Haga un tople, haga algo así, como que a nadie la gente como que impresiona, ¿cachai? Así que nada, le mando un beso enorme y lo hago por la gente que me aplaude en Twitter y en Facebook, que quieren ver esto las performances de la Vale Roth. Lo voy a vender en un rato más, lo voy a vender. Así es, y es que después de tanto video y fotos prohibidas, ahora la Vale tiene la idea de cobrar y ganar dinero y estaría en conversaciones con Ignacio Vidal, quien la contactó en Cancún para ofrecerle trabajar como actriz triple X. Bueno, yo creo que si fue en Cancún no creo que sea el mejor lugar. Ya si lo hace, yo le recomendaría que se fuera a Estados Unidos. Bueno, sé quién se lo habrá ofrecido en Cancún. Normalmente son marcas, son empresas como grandes, que si no es así, mejor no meterse, porque vete tú a saber, le puede pasar algo, no sé, en Cancún. Como que cualquiera te puede ofrecer todo en cualquier lado, pero creo que uno se tiene que cerciorar bien dónde va a ir, dónde lo va a hacer. Y de última, que si le paguen, que le paguen mucha plata, porque si no, como que no tiene tanto sentido. Pero muchos son los famosos que han ganado dinero a través de su cuerpo. Y Fabricio Vasconcelos pasaba por una mala situación económica cuando se tomó estas fotos hot para la revista gay brasileña Go Go Boys. Que fue algo que hice hace muchos años. En ese minuto para mí era importante por el tema de las plata y no lo haría de nuevo hoy, pero lo asumo. Bueno, el pasado no hay que negarlo, hay que asumirlo, y si encuentran que fue algo malo que uno ha hecho, hay que asumirlo también y empezar a hacer las cosas bien. Pero está bien que todos pasen por todo y que trabajen todo lo que se pueda. Yo creo que ganar la vida de la manera que uno quiera. Me parece atractivo como una cosa súper noticiosa. Yo siento que Fabricio, hay un antes y un después de las fotos de Fabricio, pues. Yo creo que él es muy talentoso bailando, pero sin duda que esos detalles van sumando. Para nadie es un secreto que Vilma González fue una conejita Playboy y varios videos y fotos de su pasado hoy circulan por la web. Eso le trajo varios dividendos e incluso fue su enganche para entrar al reality Mundos Opuestos. Playboy es, o sea, dentro del erotismo, es la marca por excelencia. Yo he vivido muchos años de la marca, sigo trabajando a veces con la marca, yo no tengo ni un drama con hacerme fotos. He viajado por todo el mundo, a mí me pagaron mi carrera de arte dramático, me pagaron en inglés, me pagaban personal training, me pagaban un apartamento, no sé, todo. Y es que al parecer el negocio es bien rentable. Pero Playboy es una marca que en Estados Unidos paga muy bien. No tanto, por ejemplo, lo que hice en Argentina, la verdad no tan bien pagado. En España bien. Pero donde más cobra, sin duda alguna, es en Estados Unidos, que tienen la industria de todas las cosas, ya sea del erotismo, de la pornografía, del cine convencional. O sea, ellos son la industria en cuanto a lo que imagen se refiere. Rocío Marengo se tomó estas fotografías para la revista Playboy en Argentina. Y aunque en un principio dijo que no lo haría, parece que la oferta fue muy tentativa. La modelo confesó que lo hizo en el contexto artístico, mostrando su lado más sexy. Cada uno, digamos, es libre de hacer lo que quiera. Creo que el que puede, digamos. Ellos son unas personas guapas, tienen lindos cuerpos y lo pueden hacer. Pues, así que mientras ellos se sientan realizados y felices, estoy completamente de acuerdo con ellos. Roxana Muñoz fue elegida como Miss Playboy TV en 2007. La señora de Quique Acuña realizaba este tipo de videos en el canal del Conejito. Creo que hoy día la gente tiene la mente mucho más abierta, tiene la capacidad de separar las cosas. Yo vengo de un país donde la animadora infantil más importante del país había hecho una película porno antes, La Chucha. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver, todos tenemos el derecho y la opción de cambiar,
de elegir otro trabajo, yo creo que el pasado pisado está. Andrea de la Casa y Mariana Marino también realizaron una sesión fotográfica para la revista del domingo del desaparecido diario La Nación. Las dos amigas posaron de manera bastante erótica y con un toque de sadomasoquismo. Yo creo que para salir en televisión, bailando, con poca ropa y haciendo lo que ellos hacen, claramente tienen que ser desinhibidos. Pues entonces, obviamente puede estar como un poco linkeado a que en el pasado hayan hecho cosas con menos ropa o fotos más hot, porque ellos en el fondo trabajan con su cuerpo. Yo creo que si tú querés mostrarte en pelota o querés tener una visión hot o que la gente te vea como una mujer hot, está bien, pues si querés mostrar, muestra. Si tenés atributos para mostrar, está bien. En la web circula este video donde Marlene Olivari habría realizado un casting hace unos 15 años atrás para un comercial de una marca de pisco, el cual nunca salió al aire. Pero este no ha sido su único trabajo hot, ya que le recordamos que nuestra showwoman dio sus primeros pasos televisivos leyendo el tiempo con poca ropa en el extinto programa País B que animaba Leo Caprile en Chilevisión. Las fotografías desnudas de una persona lógicamente la van a marcar como con un perfil erótico, sensual, para siempre. Y no me parece que es malo. Si tú hablas en farándula, particularmente, me parece que es un tremendo negocio que la gente muestre piel. Después tiene derecho a taparse, pero no a negarlo. Pero si hasta Sylvester Stallone hizo una película porno antes de ser famoso, ¿por qué nuestros personajes faranduleros no pueden hacer lo mismo? Al parecer, este tipo de trabajos deja muchos dividendos y varios aprovechan sus atributos para ganar dinero, aunque ello signifique quitarse la ropa más de la cuenta.